Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estoy aquí en un lugar muy bonito. Estamos haciendo un poco de turismo local. Ya que no podemos salir, pues mejor venimos aquí al monte, al cerro. Estoy aquí en caserío Milam. Literalmente estoy en la frontera entre San Sebastián y Todos Santos. Se podrán ver. Por ahí pasa la línea, está marcada por unos puntitos blancos. Y pues ahorita venimos a grabar un video sobre este caserío. Aquí está mi primo, viene conmigo. Y pues ya este video lo voy a subir después. Un video muy bonito y espero que les guste. Aquí estamos alistando todo para grabar el video. Y vamos a ir más para allá, les voy a enseñar el lugar donde está el centro. Para mientras vamos a ir allá arriba a ver cómo es la vista. Este lugar de aquí se caracteriza mucho por tener la especie de cipreses, los huitos. Los huitos son endémicos de aquí, los cuchumatanes. Son estos arbolitos de... no crecen mucho por el frío, son ideales para hacer bonsáis. Bueno, pues aquí está la panorámica de aquí, ya subimos hasta arriba. Todo esto que ven aquí es el caserío Tilam. El mero centro está por allá, creo. Ahorita vamos a ir allá, pero aquí es un lugar. Estamos en la mera cima de los imponentes cuchumatanes. Quiero que vean estas piedras rojas. Creo que hay mucha arcilla aquí. Bueno, pues este lugar es muy fotogénico. Vamos a hacer unas fotos aquí ahorita. Y vayan al Instagram a verlos. Bueno, pues ya vamos a cambiar de sitio. Vamos a ir por allá. Ya llegamos al caserío. Pero este es el gran paisajón. Como pueden ver, es un lugar muy bonito y vamos a hacer unas tomas ahorita y espero que les guste. Nuestra pequeña nave no pudo subir. Por eso ahí viene sacando la lengua mi amigo el gordito. Ya estamos aquí del otro lado y vamos a hacer otras tomas por aquí. Ahorita vamos a hacer otra toma. Allá está mi amigo. Allá está. Ahorita vamos a hacer otra toma. Espero que lo vean. Vean el sacrificio que hace uno. Allá está mi primo haciéndome un video solo para que salga bonita la toma. Creo que por allá está Huehuetenango, la ciudad de Huehuetenango. Aquí andamos descansando, haciendo un time lapse, o no sé cómo se llama. La pura vida. Seguimos aquí con los nachos, esperando a que grave nuestro timelapse. Y ya nos está agarrando la lluvia, no traemos protección. A ver cómo llegamos por la casa. Seguimos aquí en las tomas. Aquí hay otro paisaje aquí atrás, aparte del que está por acá. Es otro paisaje. Bueno, pues ya vamos de regreso. Ya hicimos algunas tomas del caserío. Aquí está es caseríos. Sería un saludo para la cámara Hamilton. Espero que les haya gustado el pequeño video y no olviden suscribirse al canal. Estamos el chamacón. Ay, Dios, Dios. Vamos amigos.
Saludos. Así se vive aquí en el caserío. Estas son las pequeñas ovejitas de mis amigos que acabamos de encontrar. Qué bonitas ovejitas. Y en este pequeño espacio encontramos unos niños aquí en la aldea. Y entonces los retamos a hacer un pequeño partido. Y espero que les guste este pequeño vlog. Ahí te vamos a entender. Eso. Bueno, y esta es la escuela que les decía. Es la escuela del caserío Tulam. Son dos módulos. Es una muy bonita escuela. Y por cierto, aquí está la frontera con Todos Santos. Se va para allá y hasta allá. Es un... Es un lugar muy bonito, espero que les haya gustado este video. Aquí está el rótulo, amigos. Bienvenidos y bienvenidas a Caserío Tulam, una comunidad que dio fin a la defecación al aire libre y contaminación fecal. Bueno, pues ya llegamos a otra cima y dicen que toda cima tiene su recompensa. Vean ese paisajón que hay allá. Bueno, aquí terminamos el video, vamos a hacer otra toma. Aquí para allá. Bueno, amigos, espero que les guste este tipo de videos dando unas vueltas aquí en la naturaleza. Los invito a ver mi galería en Instagram. Me sigan ahí y no olviden suscribirse, amigos. Así me apoyan mucho, dándome más ánimos para hacer más videos y entretenerlos yendo a más lugares. El video que estoy haciendo de acá, de este lugar, lo voy a subir próximamente aquí en mi mismo canal, para que vean un poquito de lo que hago. Y también espero que les guste. Suscríbanse. Y me despido desde aquí, desde este bello lugar de San Sebastián H. Bueno, sigue siendo de San Sebastián H, pero aunque por allá arriba creo que ya es de Todos Santos. Sí, creo que ya es de Todos Santos. No sé muy bien, pero gracias por verme. Saludos.